Ya aquí. Ya, ahora sí, ahora reanudé la grabación, ahora ya me están viendo también. Como les comenté, vamos a hacer este ejercicio como para empezar a soltar la mano de los tipos de ejercicios que van a ser lo último que voy a evaluar en el segundo certamen y posterior. Vamos a hacer el ejercicio ahí más ligado a equipos mineros, ¿eh? Que sería este cargador frontal. Entonces, voy a anotar algunos datos importantes, ¿eh? Que de alguna manera los voy a tener que estar usando constantemente, datos, ¿eh? Que sería, por ejemplo, la fuerza P, ¿eh? Igual es necesario asociar la fuerza P, porque constantemente la vamos a necesitar. Tendríamos entonces esa información. Después me dicen que tenemos que encontrar la reacción en el pasador A, B, C y D. Toda la otra información requerida la vamos a ir viendo directamente de acá y lo vamos a escribir. Yo creo que esta es la información más valiosa como dato, ¿eh? Obviamente usted también puede anotar lo otro. Entonces, muchachos, este es un ejercicio, ¿eh? En donde si yo hago un diagrama de cuerpo libre, de todo el sistema, tendría un grave problema, porque, se da cuenta, esta plaquita donde está su sistema, ¿no?, generando esa fuerza, tiene un pasador A, un perno A, un perno B, ¿no? Y además tiene conectado ese pasador A, ese pasador B, ¿no? Entonces, si hace el diagrama de cuerpo libre, no es recomendable para nada, porque aquí se generan muchas reacciones que, en primer lugar, no nos preguntan, ¿no? Y para saber qué reacción está soportando acá, deberíamos conocer en primer lugar qué reacciones le entrega esa fuerza P mediante este mango y ese mango a ese sistema y ese sistema. Y ahí yo podría decir, mira, su soporte, ¿no?, tiene una reacción aquí, acá, acá, y esas reacciones afectan al perno, ¿ya?, a estos dos pernos de la siguiente manera. Pero primero necesito saber qué fuerzas son estas que acabo de indicar, que sería esta, por ejemplo, la reacción BC, que sería de ese elemento, ¿no?, y la reacción RAX, RAI. Pero, es más, me preguntan otra cosa, no me preguntan lo que pasa en esos pernos, ¿no? Este ejercicio está enfocado en otra consulta. Aquí me preguntan, determinen las reacciones en el pasador A, en el pasador B, en el pasador C, en el pasador D. O sea, es mucho más sencillo de lo que yo ya estaba analizando previamente. Entonces, muchachos, para llegar a eso, y aquí es donde ustedes tienen que ir analizando este ejercicio, comience este ejercicio con el desarrollo, ¿ya?, el desarrollo de un diagrama de cuerpo libre, ¿ya?, diagrama de cuerpo libre que le ayude a tomar, ¿ya?, alguna decisión, ¿ya?, y le entregue datos además. Entonces, un buen diagrama de cuerpo libre normalmente debería ser de la pieza, ¿ya?, donde usted tiene información elemental para el desarrollo del ejercicio. Y en este caso, una información elemental para el desarrollo de este ejercicio es la fuerza P, ¿no? Por ende, como esa información es vital para el desarrollo de este ejercicio, comienza a hacer este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ese diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, el diagrama de cuerpo libre que tiene B, que tiene ahí el elemento C, ¿no?, y que tiene ese mango para allá donde está la fuerza P, ¿no? Entonces,
Yo voy a desarrollar el diagrama que le voy a llamar el diagrama de cuerpo libre del mango. ¿Ya? Este ejercicio no me dice qué sistema es, pero obviamente al verlo, me imagino que al cargar la fuerza P acá, este punto E hace que vaya hacia abajo y aprieta algo que vamos a poner acá, que puede ser un timbre, que puede ser un corchete, pero eso tenemos que descubrir qué está pasando en el punto E. No vaya a ser que este elemento lo lleve para arriba. Si lo lleva para arriba, usted dirá, profe, este ejercicio o este diseño precisamente, este diseño que fabricaron, que realmente se equivocaron, no hace nada, levanta esto. Escucha, a lo mejor tiene que levantarlo, a lo mejor es un sistema que, no, profe, no, esto es para hacer una fuerza hacia abajo, entonces lo diseñaron mal. Entonces no lo vayan a fabricar, si lo fabrican no va a servir para nada. Por lo mismo nosotros hacemos el análisis previo para saber si lo que se diseñó realmente va a ser funcional, porque muchas veces termina haciendo un diseño en el prototipo, y el prototipo le llevó 2 meses en hacerlo, y cuando lo terminan de desarrollar, se dan cuenta que no sirve para nada. Y alguien dice, no, pero si debe ser un prototipo nomás, pero obviamente si ustedes hubiesen llevado toda esa información a un DCL y a un desarrollo, lo hubiesen sabido antes que eso no hubiese servido. Entonces, ¿para qué gastar un tiempo en hacer un prototipo? Los prototipos son finalmente para un diseño que ya está avalado, de forma de resistencia, del desarrollo de las reacciones, de la funcionalidad. Entonces voy a dibujar este manguito con otro color, porque las fuerzas normalmente las pongo en azul. Ahí. Acá. Aquí va a ir este. La fuerza P, que habíamos dicho que era la fuerza de 650 newton, ahí está. Aquí va a estar mi pasador D. Mi pasador C. Ojo, muchachos, cuando ustedes estén desarrollando este ejercicio, ¿ya? Y empiecen a hacer el despiece y verifiquen este clásico elemento, este es el clásico elemento que hago referencia, ese. Profesor, ese elemento se parece mucho al elemento que ayer usted comentaba, ¿ah? Que usaba esa retroexcavadora. ¿Ah? Ese es un elemento, ¿ah? Es un elemento que está articulado en los extremos. Está articulado en los extremos. Importante que esté articulado en los extremos. Y entre esos dos pasadores no hay ninguna fuerza aplicada. Por ende, podemos decir que la fuerza que va a ocurrir acá, la proyección de esa fuerza va a estar alineado al punto B y al punto C. O sea, lo que podemos decir que esa reacción va a ser perpendicular, ¿ya? A esos dos puntos. Disculpe, va a ser axial a esos dos puntos. Disculpe. Axial. Así lo dijimos ayer, ¿ya? Va a estar ahí, uniendo el punto C y el punto B. ¿Ya? Siempre. Siempre que usted tenga un elemento como ese, ¿ya? Un elemento que esté articulado en lo extremo, ¿sí?
vamos a tener una línea de acción de la fuerza axial a esos dos puntos, o en este caso axial a ese eje. Lo bueno de eso es que yo lo puedo traer para acá y lo dejo aquí. Porque eso me indica que ya sabemos la dirección. Y como ya sabemos la dirección, sería de alguna manera el sentido, pero ahora lo vamos a resolver eso. Yo puedo dar acá, profe, aquí usted puede trabajar con la razón también, con esa razón de ese triángulo, ¿ya? Que justamente se forma acá. Aquí hay un triángulo que se forma, donde nadie veía un triángulo, usted ya vio un triángulo. Ese mismo triangulito que está aquí, yo lo voy a dibujar acá. Y ese triángulo tiene catetos, ¿ah? Que, por ejemplo, la distancia horizontal desde el punto C al punto B es 12. Ah, entonces esto me representa 12. La distancia vertical del punto C al punto B, profe, también es 12. Profe, entonces ese ángulo es de 45, si son los dos iguales. Sí, sí, sí. Pero recuerde que a mí me gusta trabajar más que con ángulo, más que con ángulo, me gusta trabajar con fracciones. Pero, insisto, usted, ¿no?, trabájelo con ángulos si para usted es más fácil, ¿no? Yo aquí no le estoy imponiendo nada. Aquí usted, si cree que es más fácil y entiende mejor cuando aparece un ángulo, desarróllelo con ángulo, ¿no? Ahora, si usted dice, no, profe, me aprendí como usted me fue enseñando y como fue trabajando, bueno, ahí tome la decisión, ¿ya?, que le ayude a resolver este ejercicio de mejor forma. Yo con eso me quedo tranquilo, ¿sí? Yo aquí no le voy a imponer ninguna opción, ¿no? Usted verá qué opción para usted le es más fácil, ¿sí? Entonces, mire lo que pasa acá. Tenemos una fuerza P que genera una reacción de momento en el punto D con sentido horario. Esto le está generando un sentido horario. Entonces, ¿qué debería hacer, ¿ah?, nuestra reacción, que no le hemos puesto nombre, pero ahora se la vamos a poner? Nuestra reacción RCB o RBC, recuerde que da lo mismo en este caso, ¿no? RCB o RBC o CB. ¿No? Usted proyecta esta fuerza, toca su pasador B. No, profesor, mire, véanlo aquí. Usted proyecta esa fuerza, no toca el punto D. Pasa muy cerca, sí, claro que sí, pasa muy cerca, pero no lo toca. Entonces, al no tocarlo, genera un momento, tiene la posibilidad de generar un momento. Yo voy a desear que ese momento sea contrario al momento que establecí inicialmente. Yo espero que el giro sea para allá, porque así puedo equilibrar estas dos fuerzas. Entonces, para que ocurra eso, RCB tiene que ir diagonal hacia arriba. ¿Y eso qué significa, muchachos? Que está llegando a su DCL, está llegando a su cuerpo, ¿eh? Está llegando a ese elemento. Y eso... Y eso que llegue acá nos va a indicar que este elemento, el elemento CB, está sometido a un esfuerzo de compresión, ¿ya? Porque si hubiese salido, hablaríamos de tensión. O sea, si nosotros nos toca hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de este elemento, del elemento
del elemento C y del elemento B, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos una fuerza que actuaría aquí, en estas dos líneas. Pero, como sabemos, este elemento está sometido a compresión, como está sometido a compresión, estos vectores van a estar comprimiendo este elemento. Entonces, si hablamos de compresión, significaría que está llegando acá a su elemento, a su punto C, a su pasador C, a su pasador B, ambos llegando. Este sería un RCB y un RCB. Lo comprimimos, ¿ya? Se está comprimiendo, ¿ya?, este elemento. Entonces, ahora es cosa de hacer el primer, ¿ya?, el primer DC, ecuación de equilibrio, ¿ya? Profesor, ¿pero qué va a pasar con D? ¿Puedo hacer el momento en el punto D entonces? Pero me dicen, no, profe, que primero dibújelo. Bueno, lo dibujamos. Tendríamos acá. Tendríamos acá. Tendría un RC. Disculpe. R de X. X. Y un R de Y. ¿El R de Y iría para abajo, hacia arriba? No lo sé, va a depender este valor. ¿Y el RX iría hacia abajo, hacia arriba? Independiente del valor de este, la componente. Ah, profe, pues así descompongo esta fuerza. No, esa flecha no. Elige una flecha. Esa, la componente horizontal de RCB va hacia la izquierda y la componente vertical de RCB va hacia arriba. Por ende, ¿hacia dónde tiene que ir R de X? Al lado derecho, con un sentido al lado derecho, para oponerse a la componente X, ¿no?, de RCB, ¿no? RCB. Pero R de Y está, la vertical, no sé a dónde va a ir, porque si este fuese 800, ¿ah?, esto tendría que ir hacia abajo, porque recuerde que este era de 650. Pero si esto no fuese 800, sino que fuese 300, bueno, esto debería ir entonces ahora hacia arriba. Eso lo vamos a ir analizando, ¿no? Debería ir hacia abajo de todas maneras, pero vamos a ir viendo paso a paso. Hay otra forma de verlo. Aquí usted puede decir, mira, me posiciono acá, y igual en este punto, en el punto C, tiene que haber equilibrio de giro. Entonces, para que haya ese equilibrio, que alguien se oponga a P, este debería ir hacia abajo, ¿no? Así queda como el balancín que siempre le he hablado, ¿no? Aquí, usted piense, aquí está soportado el balancín, hay alguien que está parado en uno de los extremos del balancín y el otro en el otro extremo, ¿no? Y si está parado, las fuerzas van para abajo y ahí se equilibra. Pero vamos a hacer el otro análisis, ¿no? Vamos a calcular primero, ¿no?, cuánto es nuestro RCB. Y ahí voy a saber cuánto va hacia arriba y lo comparo con este valor. Como lo hemos hecho antes, entonces hay muchas opciones para desarrollar estos ejercicios. Ecuaciones de equilibrio. Tendríamos una sumatoria de momentos. Sumatoria de momento,
sumatorio de momento, en el punto D. En el punto D, igual a cero. ¿Por qué en el punto D? Porque si hago el equilibrio en el punto D, si hago el equilibrio en el punto D, o el giro de la sumatoria de momento en el punto D, de inmediato quedaría fuera, ¿no?, esas dos incógnitas que están ahí, la R de X y R de Y, ¿no? Porque estas que están acá no son incógnitas. Aquí yo voy a tener un RCD de 12 dividido 16,97. Y acá tendría un RCD, no es D, es CB. No es D, es B, RCB de 12 dividido 16,97. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos la fuerza P multiplicado por una distancia horizontal. La distancia horizontal desde el punto D al punto P, que son los 170 milímetros que están aquí, ¿no? Justamente lo entrega el enunciado. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza P vertical, necesito una distancia horizontal. La fuerza RCB, ¿no?, pero la componente horizontal, si usted la proyecta, no pasa por el punto D, ¿no?, pero, ojo, mire el giro que le genera. Le genera un giro al igual que P, un giro horario. Y si habíamos dejado, ¿no?, P como un giro positivo, ¿no?, este también tendría que ser positivo, más RCB, 12 dividido 16,97. Eso, muchachos, es solamente una fuerza, ¿no? A esto le falta una distancia. Si es una fuerza horizontal, necesito una distancia vertical. Y ahí, ojo, que la distancia que voy a usar va a ser la distancia vertical entre C y D. Y esa distancia vertical entre C y D es la de 5 milímetros. Ahí está, 5 milímetros. No se me confunde, vaya a poner 16... O vaya a volver a repetir, ah, profe, este es 5 más 12. No, es 5 nomás si estoy viendo la distancia del punto C, ¿no? En este diagrama de cuerpo libre del mango no está el pasador B, está el pasador C solamente. Entonces esto sería multiplicado por 5 milímetros, ¿no? Luego, borro esa fuerza, y digo, mire, la fuerza, la componente I de RCB va hacia arriba. Por nada del mundo toca el pasador D. Entonces, me va a generar un giro antihorario. Ahí se aprecia que si usted se posiciona en el punto D, esa fuerza vertical le genera un giro antihorario. Menos RCB, 12 dividido 16,97. Esa es la componente vertical, la componente
vertical. Y a eso le falta una distancia, porque RCB12 dividido 16 es solamente una componente, eso es una fuerza. Ahí estoy haciendo una ecuación de momento. Entonces ahí sería los 16 milímetros, que es la distancia horizontal desde el pasador D al pasador C. Es la distancia horizontal del pasador D al pasador C. Y por ende es 16. Entonces, ahora es cosa de resolver este tema algebraico, ¿no? Que lo resolvemos de inmediato. Mira, este P es, lo voy a dejar acá, igual, y esto pasa al otro lado, ¿no? Control C y lo paso al otro lado. Pero con la consideración que cuando lo pasé al otro lado, RCBS pasó como negativo. Y ese RCP asociado a la fuerza vertical pasó como positivo. ¿No? Ahí hubo ese cambio, ¿no? Lo que tengo que despejar en sí acá es CB. Entonces, voy a dejar el igual. Esto de acá en este lado. Ah, no, 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 no. Este lado va a quedar igual. P por 170 igual, ¿no? RCB. Abro paréntesis. Y voy a tratar de, solamente por un orden, muchachos. Espero que no se confundáis. Por un orden voy a dejar la parte positiva primero. Solamente por eso, para que cuando lo tenga que llevar al otro lado y lo tenga que llevar a una ecuación, no tenga que poner el negativo antes, solamente por un orden, ¿ya? Entonces, como lo voy a llevar, ¿no? Dije, voy a generar este paréntesis caja, en donde al interior va a ir 12 dividido 16,97, ¿no? Cierro paréntesis y eso lo multiplico por 16, que es ese que está acá. Positivo. Ah, profe, por eso quedó positivo acá. Correcto. Y ahora voy a llevar esto. Profe, pero este es negativo. Bueno, negativo. Entonces ahí lo soluciono. Y digo 12 dividido 16,97. Cierro paréntesis y eso lo multiplico por el 5. Eso que está acá es eso. Es eso. Profe, falta el RCB. Bueno, el RCB está acá, afuerita. ¿No? Sustituí. Simplifiqué, disculpe. No, no simplifiqué. ¿No? Entonces, ahora, por este otro lado, me quedaría el RCB, y por este otro lado me va a quedar P multiplicado por 170 dividido por qué, profe, dividido por todo esto, por todo lo que acompañaba a tu RCB. Entonces, ahora eso pasa dividiendo. Y ahí tendría su RCB. ¿No? Entonces, ahora lo resuelvo. RCB igual, y voy a poner acá el resultado. Sería los 6,50, que es el valor de P, multiplicado por los 7,70, dividido, abro un paréntesis, abro otro paréntesis, 12 dividido el 16,97. Que ojo, lo había tenido acá, lo había calculado aquí.
Ahí está el 16,97 y más decimal, así que mucho más exacto me va a dar este resultado. Cierro paréntesis y lo multiplico todo eso, ¿no?, por 16. Ahí estoy resuelto. Probablemente usted en su calculadora ya lo tiene resuelto. Es más rápido, ¿no? Yo aquí tengo que ir haciendo más pasos, pero llegamos a lo mismo, ¿no? Aquí nuevamente esa celda. Dividí, multiplicado por 5. Ahí, 5. Y cierro ese paréntesis y estaría listo. Ahí. Newton. ¿No? O sea, ese elemento, ese pequeño elemento que está aquí, ese pequeño eslabón, realmente soporta bastante fuerza, ¿no? Soporta bastante fuerza, ¿no?, debido a que, si se da cuenta, está soportando una carga de 14.206 newton, siendo que usted, acá al fondo, ¿no?, en ese mango, usted generaba solo 650 newton, ¿no? Se incrementó bastante. Esto no es una respuesta directamente, ¿ya?, para las preguntas del caso, porque aquí nos preguntan la reacción del pasador A, B, C. Entonces aquí yo voy a poner RA, RB, RC, RD. Usted me preguntaría, profe, entonces, ¿qué encontró? ¿Ya? ¿Qué encontró si usted dice que eso no es la respuesta? ¿Ya? Bueno, lo que encontramos fue la fuerza de ese elemento, de nuestro elemento RCB, que justamente repercute tanto en el pasador C como en el pasador B. O sea, lo que usted encontró acá no fue solamente la reacción en el pasador C, ¿no?, sino que te va a decir, bueno, en C es ese valor, en Newton, pero se repite el mismo valor, porque son exactamente el mismo, la misma condición, ¿no? Este pasador está bajo la misma condición aquí, está claro. RCB, RCB, tienen que ser igual. No puede haber otra opción, porque si no son iguales, el sistema se estaría moviendo, no estaría en equilibrio. Ahí tenemos la respuesta para 2, ¿no? Nos falta solamente encontrar. Ah, no, nos faltan 2, ¿no? Puedo ya. Me voy a hacer la sumatoria. Control C. Voy a hacer la sumatoria de fuerza. Fuerzas en X primero, ¿no? ¿Qué tendríamos como fuerza en X? En sumatorias, ¿ah? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos a la derecha un RDX y a la izquierda un RCB calculado, ya lo tenemos, pero la componente X de ese valor. Solamente la componente X. 12 dividido 16, ah, profe, ahí usted utilizaba. Ah, no, porque no estoy todavía con las funciones del igual. Entonces aquí por mientras pongo 16,97. Después voy a utilizar el valor de la celda que habíamos calculado anteriormente, S, ¿no? Y eso es igual a 0. ¿No hay más fuerzas actuando en el eje X? No. Ojo, que este valor es el mismo valor que está acá abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿no?, el ángulo es de 45. Y recuerden, si usted no está trabajando con seno y coseno, el seno de 45 es el mismo coseno de 45, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces ahí, con lo mismo, podemos decir eso. Los resuelvo, ¿no?, e indico eso. Indico que R de X va a ser igual a RCB por 12 dividido por 16
Entonces ahora lo resuelvo aquí, control C, pongo acá, y digo, ese valor, RCB, multiplicado por 12 y dividido por 169705, bla, bla. Ahí. Intenten eso, muchachos, denme 2 segundos para sacar una fotito a este que está aquí. Y así lo borro, ¿no? Porque está, me estaba molestando hace rato. O sea, ahora sí puedo borrar y que no me moleste más. Todavía no le saco una foto al otro porque como me falta indicar hacia dónde va RDI, ¿no? Pero ya tenemos casi listo. Control C, control B, ¿no? Muchachos, yo había dicho que RCB, ¿ya? En su componente X y en su componente Y, ¿eh? Su componente X y en su componente Y son iguales. Y claro que son iguales, ¿eh? ¿Por qué son iguales? Porque es un ángulo de 45. O si no, alguien diga, ah, profe, mejor calculo, voy a calcular RCB por 12 dividido 16,97. ¿Eh? Si yo resuelvo eso, ¿no? Yo resuelvo eso, a mí me da 10.045,5. Ah, profe, es lo mismo que le dio acá en aquí. Exacto, es lo mismo. Ah, ya. Entonces ahí me quedo un poco más claro. Y miren lo que tiene usted, una fuerza para arriba de 10.045 newton y una fuerza para abajo de 650. Ahí está, 650. Por ende, esto, RDI, tiene que ir hacia abajo porque de esta forma ayuda a equilibrar el sistema para que esto no se mueva ni para arriba ni para abajo. Entonces, ahora usted puede hacer la sumatoria de fuerza en Y, ¿ah? Y podría decir entonces que R, ah, este va para abajo, menos R de I más RCB 12 dividido 16,97, ¿no? Que es la fuerza que va para arriba, menos la fuerza P que va hacia abajo, es igual a 0. De todo esto, mi única incógnita es RDI. Entonces, lo paso al otro lado. RDI sería igual a qué, ¿no? Sería igual a P, que va a pasar al otro lado, como positivo. P menos RCB, ¿ya? Que pasaría como negativo con todo esto. O sea, ojo, que nosotros tenemos ya RCB, era 14.206. Eso lo multiplico por 12 y lo divido por este valor, por la hipotenusa, ¿ya? Y, ojo que, menos, obviamente, lo que pasó acá, que yo, al pasar RDI, ¿ya? El RDI lo debía haber dejado negativo, ¿ya? Mira, así, menos RDI, ¿ya? Ahí sí. Porque lo que hice yo fue dejar RDI en este lado y pasé P positivo. Ahí está el J2, este J2, 650, y el otro lo resté. Entonces, acá, para aliviar eso, multipliquemos por un menos 1. ¿Ah? Multiplicamos por un menos 1.
Alguien me puse, profe, si uno es negativo, el otro es negativo, era positivo, pero ahí usted en su cuaderno ya puede dar esa respuesta, ¿no? Obviamente más fácil. Menos uno. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos el resultado. Pero que tampoco es un resultado directamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encontrar, ¿ya? Encontrar RD. Entonces, primero voy a sacar una foto a este diagrama de cuerpo libre para no perderlo y poder borrar. Un momento. Ahí quedó. Por mientras borro todo eso, ya puedo borrar todo. Y me voy a calcular el RD. Ahí está, RD. Como tengo la componente X y la componente Y de RD, sería la raíz, ¿no?, de la componente X al cuadrado más algo hice con mi computador que cambié como el teclado. Ya como en gastar tiempo en buscarlo, voy a hacerlo a la antigua, lo voy a multiplicar dos veces el mismo valor, ¿ya? Que eso voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Y acá lo mismo, S por S. Eso estaría elevándolo al cuadrado, por si acaso. Porque para encontrar esa solución, capaz que me lleve un poquito más de tiempo. Y no va a retrasar. Sí, de repente me pasa eso y se me olvidó lo que tenía que apretar para que apareciera ese elemento que eleva al cuadrado. Entonces, continúa. O lo otro que pude haber hecho, pude venir a haber copiado ese, control C. Y entonces elimino S, pongo control B, pongo al cuadrado, elimino S, control B y lo elevo al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Y vea varias opciones para llegar. Ahora, me voy a correr un poquito por acá y voy a hacer el segundo DCL, o el tercero, porque igual hice un DCL previo, ¿no?, que era el de este elemento, ¿no? Acá, aquí, estoy haciendo SDCL, justamente el que llega a ese timbre. Ajá. Espero que hayan identificado lo que estoy haciendo. Ajá. Es SDCL. Ahí está. Y voy a tener aquí mi pasador de. Pasador A. Lo importante de esto, ¿no?, que yo puedo ir a buscar la foto que saqué, que justamente es esta fotito, ¿no? Y replico, ¿no?, esos vectores que dibujé en este vector, en este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Porque ahora estoy haciendo otro diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama de cuerpo libre, le voy a llamar del sistema E a D, ¿no?, todo ese elemento. Pero lo importante es que se repiten, ¿no?, el RDI y el RDX. ¿Por qué? Porque comparten el mismo pasador, ¿no? El mango, esta pieza,
que constituye el mango y ese elemento, ¿no?, con el segundo elemento, con nuestra segunda pieza, comparten ese pasador D. Entonces, acción y reacción, R de I, que aquí ustedes lo habíamos acordado que iba para abajo, ahora va hacia arriba. Y este R de X que va hacia la derecha, bueno, aquí va a ir hacia la izquierda. Y le damos nombre. R de X y R de Y. Tienen la misma magnitud, ¿ya?, pero con sentido contrario, ¿ya?, porque estas fuerzas realmente llegan al pasador D. Y este pasador le entrega las fuerzas, pero con sentido contrario. Acción y reacción. Yo voy a asumir, en primer lugar, que esta va hacia arriba. ¿Por qué? Porque, por lo que veo, es un timbre que debería ir hacia abajo para apretar algo acá. Ahora, si esta decisión de llevar esto hacia arriba, que lo voy a llamar el RE, ¿qué pasa si me sale negativo este ejercicio? Y me dice que el RE es negativo. Significa, muchachos, que el diseño, como lo habíamos hablado anteriormente, está errado. No me va a servir este diseño. No va a servir esta maquinita. No me va a servir esta máquina. Ahora acá, tengo que contemplar que voy a tener un R a X y un R a Y. Un R a X. Profe, la única fuerza que se puede poner a R de X es esta. Perfecto, ya tengo. Es más, ya tengo R a X. Porque ya tengo ese valor. Ah, no, eso no. El de arriba. Aquí está el R de X. R de X igual a R a X. ¿Por qué son iguales, profesor? Porque es la única forma de equilibrar el sistema que R de X sea igual a R a Y. Y así nuestro sistema no se traslada por el eje X. No se traslada por el eje X. Y profesor, ¿y A iría hacia abajo, hacia arriba? Mire, como nosotros habíamos dicho que RE va hacia arriba, R de I va hacia arriba, este debe ir sí o sí hacia abajo. Igual, muchachos, aunque aquí no nos pregunten, la reacción de este RE, la reacción de RE, sugiero que igual lo calculen. Porque si esto fuese negativo, ustedes, aparte de entregar esa información de lo que le están preguntando, usted además me dice, profesor, el ejercicio que usted no entregó tiene un grave error, porque es imposible que lo fabriquen. Porque si lo fabrican van a perder dinero solamente. Porque no va a funcionar con el fin que quieren. O cambien la función y vendan el producto de otra manera. Vendan único producto que genera una fuerza para arriba en el mercado. Alguien quizás le va a interesar. Yo creo que a nadie, pero por lo menos lo indicaron. Entonces ahora generamos ecuaciones de equilibrio en DCL EAD. Están ecuaciones de equilibrio del mango, ¿cierto? De la pieza del mango. Una de los podríamos partir desarrollando el clásico sumatorio de momento, que ya se lo he repetido más de alguna vez, pero ahora lo vamos a realizar no en el punto D,
sino que en el punto A, porque el punto D yo tengo mucha información, ¿no? En el punto A es donde no tengo. Entonces, yo puedo hacer mi momento en el punto A y elimino de inmediatamente estas dos incógnitas, que me faltaba la otra incógnita, que era el R, A, sub I. Entonces, ¿qué tendríamos? Para MA, el momento, la sumatoria de momento en el punto A, ¿no? Tendría RE positivo porque me genera un giro horario, por cierta distancia que tengo que encontrar desde el punto A al punto E. A ver, desde aquí hasta acá. ¿Ya? O sea, esa distancia son los 90. Esa es la distancia que ando buscando, porque esa es la distancia con que RE genera momento. Entonces aquí sería 90. Y ahí tengo mi primer giro. Mi segundo giro, RDI. RDI, profesor, si usted lo proyecta, mire, proyéctelo, pasa por el punto A. Entonces, de inmediato usted me va a decir, profesor, entonces ese elemento no genera momento porque pasa su línea de trayectoria, pasa directamente por el punto A. RDX, a comparación RDX, sí me genera momento. Y es más, me genera un giro contrario a las manecillas del reloj. RDX, lo dejé negativo porque me genera un giro contrario, ¿no? Pero ya que es una fuerza horizontal, necesito una distancia vertical. Y esa distancia vertical que necesito, ¿no?, es la distancia que hay desde el punto A al punto D. O sea, do, ay, por 12. Ahí sí que sí. Por 12. ¿Hay alguna otra fuerza que genere momento? No, profesor. Entonces, igual a 0. Y lo devuelvo este para allá porque así me deja ver bien cuáles son los valores que tengo aquí. O sea, ahora es cosa de despejar. Despejan, despejar esto, yo tendría que RE, que es mi incógnita, ¿ah? Es mi incógnita. Con mucho cuidado acá porque puede que me dé negativo, ¿ah? Y si me da negativo ya sabemos la respuesta. RE primero pasaría de RDX hacia el otro lado con su con ese 12, ¿no? Entonces pasaría positivo. Sería RDX multiplicado 12 y dividido ese 90 que acompaña al RE. Ese 90 que acompaña al RE. No, me va a dar positivo claramente. Y es más, puedo decir, voy a decir una cosa, solamente que mi sistema, este, me amplifica la fuerza que yo genero acá al doble. ¿Ah? Si yo aquí genero 650, más o menos voy a aumentar el doble la fuerza acá en el punto E. ¿Por qué? Porque lo saqué. Si ese 90, por ejemplo, yo lo cambio, y en vez de 90 hubiese sido 40, 40 se incrementa 4,6 veces más. Entonces va a depender qué quiero hacer para saber qué distancia le voy a dar acá. Si con esos 1300 el timbre queda bien, o a lo mejor es un botapasador, es muy poco, ahí tengo que ir viendo para qué, qué uso le voy a dar a este sistema, ¿no? Y para saber si tengo que acotar algunas dimensiones o alargar otras dimensiones. Porque probablemente la fuerza P que yo voy a hacer con mi mano no va a ser mayor que 650 newtons. Difícilmente voy a poder hacer más. Entonces ahí va a quedar un timbre de agua. Por eso yo puse esa división para saber cuál es la razón entre lo que yo genero y lo que se genera.
Porque yo genero 650, ¿verdad? Esa es la fuerza que yo genero hacia abajo, pero cuando se hace este timbre, esta maquinita me aumenta la fuerza a 1330, 1340. Pero todavía no damos respuesta a todo, porque todavía está ahí nuestra A esperando, ¿verdad? Todavía no espera. No la hagamos esperar más y solucionemos esto. Ah, lo otro que nos dio positivo, así que bien, la máquina funciona. No, no era tan malo el diseño, ¿no? Sí. Como decir que lo habían hecho bien, ¿no? En X tendría R a X menos R de X. ¿Hay alguna otra fuerza actuando en el eje X? No, profesor. Bueno, sería ahí. Como resultado tendría R a X R a X y por este lado el R de X pasa al otro lado sumando y tendríamos aquí pero recuerde nos están preguntando la reacción en el pasador, ¿no? En el pasador. Así que todavía no puedo dar esa respuesta porque esta reacción R a X es la reacción que tiene el pasador, pero solamente con el eje X. Le falta la información de lo que pasa con el eje Y, con su R a I. ¿Qué tengo acá? RE positivo menos R a I más R de igual a cero. Entonces, al igual que delante, ¿qué estamos buscando acá? No, profesor, aquí esperamos encontrar R de I. ¿Ah? Entonces, R de I queda en este lado del igual y estos pasan al otro lado. ¿Ah? Por ejemplo, pasaría R a I, que lo tengo R a I. Disculpe, no estoy buscando R a I. Estoy buscando R a I, ahí. Porque R de I ya lo tengo, lo tenía aquí, 9300. Entonces, R a I, mejor lo paso R a I al otro lado, ¿ah? Me quedaría al otro lado el R a I y por este otro lado me quedaría el RE, ¿ah? R a I, RE, más R de I. ¿Dónde tengo R de I? Aquí está. ¿Qué fue lo que hice ahí en esta? Me quedó RE más R de I igual, y este R ahí que estaba negativo pasó al otro lado como R a I. Pasó positivo, porque aquí estaba negativo. Entonces tuve la suma. La suma de R de I más R. Y ahí solucionamos este ejercicio. Porque ahora lo que queda hacer, ¿no?, es obtener la raíz cuadrada e igual raíz, ¿no?, del R a X. A ver si todavía queda. Voy a hacerlo nuevamente, multiplicándolo dos veces, ¿ya? Más R a I, como perdiese esa función de elevar al cuadrado, lo multiplico dos veces por el mismo número, eso es elevar al cuadrado, ¿ya? Y le damos el formato para que quede más claro. Ahí está. Entonces, este ejercicio, primero descubrimos que el diseño estaba bueno, ¿eh? No era un diseño, ¿ya?, muy alejado de la realidad o que tuviese algún defecto, ¿eh? Está bueno, está muy bien desarrollado este diseño. Y
Lo que sí se generan reacciones bastante altas, dentro de los mecanismos. En los pasadores están resistiendo mucha fuerza. No es menor la fuerza que resisten, o a la que se ven sometidos. Miren la fuerza que generamos, como la fuerza, que vamos a utilizar en esto, porque el usuario no va a ver que estás resistiendo ese pasador o este otro pasador, ¿no? El usuario quiere ver, cuánta fuerza estamos aplicando acá. NRE, y en RE estamos aplicando 1339 newton, pero los pasadores sí que están sufriendo mucha fuerza. Entonces, quizás podríamos buscar otra estrategia para que los pasadores no tengan que ser tan exigidos, porque a lo mejor me va a salir muy costoso y ahí tengo que pensar en otro diseño, pero, como habíamos dicho, este diseño tampoco está malo. Tampoco podemos decir que no se puede utilizar, ¿no? Es más, muchos de estos sistemas los ve en algunas notarías, ¿no? Esas maquinitas hacen que le pegue el timbre ahí a los documentos, ¿no? Y el trabajador o la trabajadora de esa notaría, ¿no? Cuando le va a sacar la firma el notario, le pasa este timbre y quedan todas un set de hojas como con un timbre de agua fuerte, ¿no? Y funciona, ¿no? ¿Podría funcionar mejor? Veámoslo, habría que hacer algún cambio que no vayan a afectar, obviamente, lo importante es que RE siga generando una fuerza hacia abajo, ¿no? Si se mantiene eso, bueno, podemos, a lo mejor alguien me dice, profe, entonces podríamos generar un sistema hidráulico que baje ya, pero finalmente ese sistema hidráulico necesita mantención, necesita costos de instalación, es más costoso, entonces no, es inapropiado. A diferencia de esto, a diferencia de esto que aquí yo voy a elegir que obviamente sean elementos hidráulicos para poder dar respuesta a esta gran carga. Aquí tengo que levantar 8600 newton, ¿eh? Entonces, es bastante diferente el trabajo que vamos a hacer entre uno y otro. Ya, muchachos, no sé si tienen clases de inmediato, parece que ustedes no tienen clase. Entonces, mi sugerencia, si no tienen clases de inmediato, que participen en los primeros minutos, en los primeros 45 minutos del otro paralelo, y así ven cómo vamos a desarrollar este ejercicio del cargador frontal que le había comentado. Y si tengo más tiempo con ello, voy a hacer, obviamente, otro ejercicio. Ahora, si no, vean el video que voy a subir de ese paralelo, ¿eh? Entonces, muchachos, estudien, tienen 2 semanas, ¿eh? Este contenido es el más dificultoso, tampoco dejen de lado lo otro, porque tienen que asegurar, por ejemplo, el ejercicio de estructura, ese sí o sí lo tienen que tener bueno, ¿eh? Así que, ya muchachos, los voy a dejar y porque me voy a conectar con el otro paralelo para que comencemos ahí el desarrollo. Si quieren entrar al otro paralelo, vayan al aula y buscan ahí el link para ingresar al otro, ¿eh? No hay ningún problema en que ustedes puedan estar allá tampoco. Si tienen tiempo, obviamente. Así que nos vemos. Como les dije, durante mañana voy a tener los resultados de los controles. Así que tengan un muy buen fin de semana si no nos vemos. Que estén muy bien.